Muchas gracias. Buenos días, Cecia. Buenos días, Carolina. Don Eduardo, estamos ubicados en este sector de Hacienda Real. Se han tomado hace unos minutos los vecinos precisamente para exigir agua. Hace un mes no tienen agua. Vamos a hablar con los vecinos. La principal exigencia de lo que están acá solicitando en esta protesta de esta mañana. Buenos días, caballero. Buenos días. No, sí, es una protesta justa. Esto ya se veía venir porque esta compañía... venden casas, están vendiendo y vendiendo, son más de 800 viviendas que están habitadas y ellos están vendiendo y no tienen agua, ellos prometen este acceso, esto no sirve, estamos por varias causas, estamos aquí, el acceso aquí es un caos, usted mira, usted aquí si no se viene a las 4 o 5 de la mañana, aquí no sale de acá, y entonces, y el agua... al principio sí había agua, pero ahora es un caos el agua, no, las casas de alto no llega el agua. Entonces no podemos estar pagando agua y estar comprando agua a 45, 50 lempiras el barril. Pero son dos exigencias puntuales, las que tienen una en la calle porque está muy saturado por la cantidad de viviendas, el tráfico en horas de la mañana y otro el tema del agua. Así es. Son dos temas y aquí no nos movemos hasta que venga el gerente de marca inmobiliaria a ver qué nos resuelve. Y aquí estamos todos los que hemos comprado casa aquí y nadie va a venir a moverlos de aquí hasta que vengan a ver qué lo van a resolver. Bueno, muchas gracias. Son ya varios días que se han dado esta protesta en este sector. Tienen un mes de estar sin agua, en la parte alta ni siquiera llega. Y también los accesos, dice, hay una saturación por la cantidad de viviendas. Lógicamente los vehículos ya no pueden, estas calles con la cantidad de vehículos que transitan en este sector. Junto a mi compañero Daniel Rodas. Daniel Rodas, voy con ustedes al estudio, o Darwin Rodas. Darwin Rodas, voy con ustedes al estudio principal esta mañana. Bueno.